Es el cuarto año que estamos atravesando de la construcción de este espacio Mujeres Sindicalistas, que nació al calor de la Corriente Federal de Trabajadores en una situación crucial, ¿no? como resistencia al modelo neoliberal. Este segundo cuadernillo para nosotros es una herramienta, es una herramienta de formación, es una herramienta de lectura. Es una herramienta de militancia que vamos a llevar a nuestros lugares de trabajo, a nuestras casas, al barrio. De más está decir que es un aporte, es un desafío al interior de cada organización sindical sumar a este material de lectura los aportes propios de cada sector. Agradecemos la presencia de todos los compañeros secretarios generales que nos acompañan y que a la par en la construcción del espacio, que nos acompañan y nos fomentan la participación y a su vez la creación de nuestra propia herramienta de lectura. Y se sumaron y participan en esta presentación compañeras de Mar del Plata. Compañeras de Mendoza, un aplauso para ellas. Compañeras de Tucumán, compañeras de La Plata, compañeras de zona norte y muchas otras compañeras. Sí que viajaron compañeros y compañeras a trasladarse, a presenciar, a ver nuestra segunda presentación de este cuadernillo. Somos testigos que las luchas más potentes y significativas de los últimos años se han desarrollado no solo en lugares de trabajo asalariado, que de hecho están en crisis, sino fuera de ellos. Luchas por la tierra, contra la destrucción del medio ambiente contra el extractivismo y la contaminación del agua, contra la deforestación, la lucha por el derecho a decidir sobre el cuerpo, pidiendo educación sexual integral. Y cada vez más... A la cabeza de estas luchas encontramos mujeres que comprenden que hoy no se puede separar la lucha por una sociedad más justa, sin jerarquías, no capitalista, no fundada sobre la explotación del trabajo humano, de la lucha por la recuperación de la naturaleza y la lucha antipatriarcal. Como decíamos en el primer cuadernillo, Queremos dar las batallas que sean necesarias y para eso necesitamos aunar criterios, aunar ciertos criterios, tener ciertos puntos de partida en común. El año pasado dimos una batalla crucial, la de frenar la reforma laboral encubierta que se presentaba bajo un bello nombre de equidad laboral. Fue estratégico para eso haber contado con este material que ya teníamos en nuestro bagaje. Justamente el cuadernillo anterior nos hablaba de qué era la brecha salarial y cómo deberíamos interpretarla. Este año queremos ponerle cuerpo y fundamento a aquello que venimos diciendo hace mucho: el mundo del trabajo debe incorporar más mujeres. Debemos pensar este nuevo paradigma que lo atraviesa todo, sin perder de vista los cambios tecnológicos y científicos que acarrea el trabajo cada vez, para que ninguna de estas cosas no sea otra cosa más que permitirle más dignidad al pueblo trabajador. Gracias. Creemos que la discusión que, debe, que no debe perderse de vista tiene que ver con reconocer a las mujeres como sujetos de derechos autónomos, que puedan llevar su voz propia y dejar atrás la voz de la familia que históricamente representaron. Las mujeres estamos en desigualdad de condiciones en todos los aspectos que hacen al mundo del trabajo, lo que requiere, como decía Paula, una intervención por parte del Estado como garante de derechos para quienes queremos un mundo más justo. Resulta imprescindible dar esta batalla. Conquistar nuevos derechos, pero siempre con el horizonte en la justicia social, la soberanía política y económica. Gracias. Mujeres, trabajo y comunidad organizada. Y nosotros somos la comunidad organizada. Nosotros somos las mujeres, somos trabajadoras. Y esta reivindicación que hace tres años ya empezamos en el 2016, de la mano de la compañera Vanessa Siley. Eh, tiene que ver con eso, tiene que ver con esta horizontalidad que nos damos, con este trabajo, con una, una cuestión que nuestra referente máxima dijo que este movimiento tenía que tomar del feminismo y que tenía que ser profundamente democrático, aparte de nacional y popular. Nosotros acá vivimos el, el siglo del feminismo. Y eso no lo dije yo, lo dijo Eva Duarte de Perón. Eva Duarte de Perón empezó a hablar del siglo del feminismo. Esa mujer que fue desnostada por la oligarquía, que fue vapuleada y que quizás en el recuerdo muchas veces cuando hablamos de ella solo reivindicamos esa cuestión humana y decimos que es la banderada de los humildes, también nosotras nos debemos, como hecho histórico, reivindicarla como una mujer que fue una militante política y que en esa gesta hero heroica que hizo el general Perón, fue la que acordaba también los beneficios sociales y que discutía convenios con el sindicalismo. Tuvimos una compañera presidente, la compañera Coraje, la compañera Cristina Fernández de Kirchner, que otra vez vuelve a poner... En el centro de la escena a las mujeres. Y hoy tenemos a la compañera que sigue dando esta batalla, pero que nosotras también debemos, debemos, y las mujeres, las que nos llamamos feministas, tenemos la obligación moral de salir a bancar a la compañera y entender que el proceso histórico de las mujeres, de las trabajadoras, también está ligado a estos gobiernos nacionales y populares. Y esta herramienta de formación no es para que nosotros la tengamos en nuestra casa, es para que la salgamos a militar. Es para así como se organizaron las compañeras en Mendoza, en Tucumán, en Zona Norte, en Zárate, donde nosotras pudimos lanzar mujeres sindicalistas, sigamos trabajando a lo largo y a lo ancho del país, haciendo esto, en esta vuelta, poder popular. Ese poder popular no puede dejar a nosotras afuera. Nosotras tenemos que ser las constructoras de la victoria. Nosotras no podemos no podemos hablar de igualdad de géneros si no hablamos de justicia social. Y si nosotros no tenemos el gobierno, no vamos a lograr la justicia social para que realmente y definitivamente vuelva a reinar en este país el amor y la igualdad. Las mujeres sindicalizadas hemos marcado una prioridad y esa prioridad es ir en contra de un poder, de un modelo económico que viene a expoliar nuestros, nuestros derechos, viene a sacarnos derechos, viene a ajustarnos. pero fundamentalmente porque estamos dispuestas a pelear por un trabajo digno para todas y todos. La revolución feminista habla de nuevos lazos, de nuevos vínculos, una nueva manera de mirar la sociedad, una nueva manera de comprometernos con solidaridad y con respeto por el otro. Es una forma de mirar distinto lo colectivo. Nosotros, como trabajadoras y trabajadores, como sociedad, como pueblo, tenemos que tener claro hoy que a este gobierno, a los poderes económicos, a los grupos hegemónicos, a los medios de comunicación, solamente le podemos ganar en unidad. En esa unidad yo sí le reclamo a los varones, yo sí le reclamo a los compañeros sindicalistas. Esta construcción tiene que ser hecha... Con el aporte y la mirada de las mujeres. Pero las mujeres tienen que tener la oportunidad de estar en las mesas donde se toman decisiones. Tienen que poder bien, poner su mirada. Y vamos a buscar un país más justo, más inclusivo, con mayor igualdad de oportunidades y con mayor equidad, que es a lo que aspira nuestra ley presentada. Muchas gracias.